¿A quién le dieron el anillo? A Marta Higareda. A Marta Higareda, que seguramente tiene muchas historias que contarnos, y a Jordi también. Pero, Marta, ay, mira, aquí nos está diciendo que Marta pasó por situaciones emocionales complicadas, se ve que tocó fondo, se ve que tuvo una situación, no sé si ya lo dijo, pero tuvo una relación sentimental en donde vivió algún tipo de abandono o maltrato. Más adelante lo va a decir, si no es que ya lo dijo, claro que le viene la realización, sí se nos casa. Marta Higareda se nos casa, pero se iba a mover algún tipo de energía, incluso como que va a recibir algunos avistamientos o alguna energía un poco complicada, y nos lo va a contar. Habrá personas que crean en ella y habrá personas que no, pero sí les podemos decir, y estoy de acuerdo con Marifer Centeno, que cuando habla Marta Higareda, su lenguaje corporal dice precisamente que está hablando con la verdad. Sea fantasía de ella o no, ella cree que es realidad. Entonces, ella como tal no está mintiendo, pero sí nos va a contar muchas historias, y ella va a tener que tener cuidado antes de firmar unos documentos, porque tal vez antes tenga que visitar el hospital. ¡Ay, qué raro! Ella va a salir adelante y me parece que sí se va a casar con realización.